Una empresa de envíos se ha reventado mi ordenador de 6.000 euros y hoy os voy a explicar qué voy a hacer y cuáles son las razones. Bueno, Mateo, para empezar, ¿hacia dónde enviabas tu ordenador y por qué lo enviabas? Bueno, ya sabéis que yo tengo un ordenador súper exclusivo y personalizado que de vez en cuando le daba por expulsar líquido rojo, y esto se debía a que me habían dado unos tubos defectuosos de la refrigeración líquida personalizada. Por cierto, estos tubos son de la marca AK Waters y obviamente el creador, Christopher, que es mi auténtico padre, no tenía ningún tipo de idea sobre ello, y entonces pues él ponía esos tubos y al final de vez en cuando explotaban y el ordenador se quedaba así. Entonces, para revisar que los tubos de ahora funcionan correctamente, para ver que el líquido de la refrigeración fluctúa de forma correcta y que el bloque de agua hace pues su trabajo y que el ordenador por lo general a nivel de hardware va correctamente, pues anualmente tengo que hacer un mantenimiento en el taller de Christopher, en el taller de Red Computer, que de verdad, si necesitáis cualquier cosa relacionada con ordenadores, os recomiendo que visitéis su página, o si queréis comprar uno, os la recomiendo porque tienen un servicio increíble y un trato de 10. Bueno, entonces yo fui a enviar el ordenador desde un pueblecito de Lleida que se llama La Seu d'Urgell, desde una empresa que me transmitía bastante confianza, ya que previamente había hecho algún envío de algún ordenador o de alguna cosa, y también tenían un seguro a todo riesgo. Bueno, entonces yo fui ahí, llevé la caja del ordenador, y de primera la caja no estaba súper bien embalada, pero sí que estaba muy bien embalada. Pero cuando llegué ahí, ya le puse pegatinas por cada lateral de es frágil, de contiene cristal, un montón de cinta aislante por cada lateral, tapando las esquinas, de todo, más papel albal por dentro. Entonces yo pagué obviamente este seguro a todo riesgo, pagué el seguro por completo del ordenador. El ordenador en total costaba 5.500 euros, y lo pagué entero. Entonces, por suerte, a día de hoy no estoy nombrando a esta empresa porque no le quiero manchar la imagen hasta que me devuelvan todos los daños pagados. Si obviamente no me devuelven todo el dinero que me tienen que dar, que no es poco, obviamente a esta empresa la voy a poner verde por todas las redes sociales. Entonces yo pagué el seguro porque dije, bueno, vaya a ser, estoy metiendo aquí un ordenador casi de 6.000 euros en una caja, que bueno, va bien, pero voy a hacer que hagan con él una pachanga de fútbol, y se ve que es lo que ha pasado. Así que yo completé los datos de Christopher para realizar el envío, y hice el envío de forma urgente para que llegara en nada, para que llegara al día siguiente y realmente no tuviera que estar ahí parado muchos días. Ya sabéis que yo soy una persona muy constante, y estar parado y estar sin ordenador pues mucho tiempo, sinceramente me raya. Por suerte, a día de hoy cuento con el ordenador de Ricky, pero Ricky lo necesita para hacer cosas, y a lo mejor estoy unos días sin ordenador y quiero ver las grand finals de la FNCS y no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, claro, estar una semana para mí sin ordenador pues sinceramente me perturba. Imaginar ahora que puedo llegar a estar un mes sin mi querido ordenador y sin trabajar de forma correcta, porque a lo mejor no voy a contar con un ordenador como era este de una 3080 Ti. Y nada, pagué absolutamente todo y ya me fui. Así que llega el día siguiente y me despierto a las 9:10 de la mañana y ya recibo un mensaje de Christopher: hey, tu ordenador ha llegado, está en el local, de locos. Y yo, bien, van a empezar a trabajar con él. Y a la hora, cuando va Christopher a ver el ordenador, empiezo a llorar. De repente me envía fotos de la caja con un agujero, con un bucardo por ahí que no entiendo de dónde ha salido. Me manda fotos de la caja después de sacar el ordenador, la caja llena de mini cristales, el panel del cristal totalmente roto. Ya sabéis, el panel que tiene mi logo, pues a día de hoy ya no existe. Los tubos de la refrigeración líquida súper doblados, el bloque de agua rajado, la gráfica suelta de forma completa y con un montón de mini cristales. Bueno, la caja hecha polvo, doblada por un lado, doblada por otro, rota por todos los lados. Ya sabéis que es una caja exclusiva y que simplemente se puede importar desde China. O sea, esta caja venía de China, estaba pintada y tenía un cariño por parte de Christopher y mío totalmente increíble. Entonces, he de decir que todos los componentes eran exclusivos, incluso la 3080 que tenía en mi PC a día de hoy ya no se fabrica. Entonces, os voy a leer a nivel de hardware qué es lo que ha pasado con mi ordenador y cuáles son las cosas principalmente afectadas y cuánto sería el valor total de lo que tienen que arreglar esta empresa a mi ordenador, o cuánto es lo que me tienen que pagar. Dice así: se comprueba que el equipo no funciona. Debido al golpe, la tarjeta gráfica se ha salido del puerto PCIe, dañando el puerto de esta forma que se ha de sustituir. Además, el golpe dañó el chasis del equipo, doblando soportes, la punta de la caja, y ha partido la bomba de la refrigeración líquida custom. El cristal de uno de los laterales, el cristal con mi logo, también está roto. Se
realizará presupuesto total de la reparación del equipo y se tomarán imágenes del mismo para enviar al cliente. Y Mateoz, ¿cómo te sientes tú ahora? Me estaréis preguntando. Pues sinceramente no me siento muy bien porque esto anímicamente me ha afectado bastante, sobre todo en una etapa en la que estoy teniendo muchos cambios y me están pasando bastantes cosas malas que no os voy a comentar y que dentro de poco veréis. Hay un cambio bastante importante en mi vida que se viene dentro de una semana, que a muchos de vosotros os va a chocar, os va a sorprender, y bueno, para mí ha sido bastante importante, un cambio sobre todo flipante, ¿no? A nivel de flipar. Así que os recomiendo que estéis suscritos y con la campanita para no perderos este cambio que se viene próximamente. En menos de una semana vais a tener un vídeo relacionado a ello. Y eso, me ha pillado una etapa en la que me están pasando cosas con muy mala suerte, y bueno, al final pues lo que me hace esto es aprender y sobre todo pues ser más fuerte mentalmente. Yo creo que a día de hoy soy más fuerte que el putísimo The Rock, os lo aseguro. Es increíble la fuerza mental que tengo a día de hoy. También he aprendido pues a que siempre hay que pagar un seguro, sobre todo con las cosas tan importantes como las herramientas del trabajo. Si no hubiera pagado el seguro a todo riesgo que incluía esta empresa, probablemente hoy no olería ni un euro de lo que cuesta el ordenador. Por suerte he pagado 5.500 y solo me van a tener que pagar 4.000. Pues mira, es lo que hay, que no hubieran jugado a la pachanga, que no se hubieran echado unos tiros, ¿no?, con mi ordenador, porque lo que le han hecho es una auténtica barbaridad. Desde la empresa me han contactado, bueno, obviamente les escribí, les llamé y tal, y me han dicho que lo sentían mucho, que es un auténtico siniestro y que se iban a poner manos a la obra para realizar todo a nivel de seguro que tuvieran que tramitar. Entonces yo os voy a mantener al tanto, desde luego, contar con ellos, y si hay algún percance pues os lo diré. Y obviamente en caso de que no me paguen nada de seguro, pues a esta empresa les voy a poner verde, ya no solo por el canal sino por todas las redes sociales, hasta que me devuelvan todo mi dinero, incluso si es necesario denunciar. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora voy a dejar con una partida, un trocito de una partida con que me gustó mucho, jugando la Cash Cup de Oriente Medio, que espero que disfrutéis. Es una de las últimas partidas que he jugado con este ordenador y nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar un buen like y por favor, quiero que insultéis aquí en los comentarios un poquito a las empresas de envío que hacen con nuestros pedidos lo que les da la gana. Suscribiros si no lo estáis, activar las notificaciones, y os quiero un montón y muchas gracias por estar aquí un vídeo más apoyando el canal. Os quiero. Te disparan atrás, por cierto. Son dos. Súbete a otra esquina. Dale. Me queda uno. Me revientan de esta. ¿El otro? En el coche conmigo. Kill. Muerto. Otro muerto arriba. A mí arriba. Ven. Llegan. Estoy solo. Dale. Cracket. Vale, 17 white. Tírale. Está aquí abajo. Te mata, se va white. Está lleno ese tío. Me, muerto. Manda los dos kills. Nice. Qué pringao. Por no querer gastar 10 de más. Se están pegando en 180, los que se. Vienen en paz. 30. Cracket. Se siguen pegando allí en zona, Sí. Está craqueado 14 white. 60. 30. Ya. Con suerte me lo llevo, bro. No lo he llevado. Hay que en cosas. Nada. Vale, igual. Arriba, tenemos arriba. Voy a tu derecha, mate. ¿Cómo va a temar? 300 que me atrás. Vale, ven. Sube una. Corre. Y baja una. Ha tirado. ¡Ah! Subo. Ven, tengo plases para ti. Cuidado, Voy pegado. Tú sigue. Sí. Mira la espalda. Hacia Max, ven. Sigo. Por aquí. No tengo más. Sigue tú. Un tirado por. Van por el high, eso. Vamos a por aquí arriba. Mira, muy buena. Muerto. Remata. Otro más. Mata, mucho karma. Vale. Sigo yo. Uno detrás. Me ha atrasado. Toma, 200 de madera. Y tengo un spray. No puedo, estoy muerto. Va de mi cuerpo.
¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué buena, coño! La madre que me parió, bro. Hijo, me ha quitado 70 de vida atravesándome, tío. Todo din. Wow. No voy, bro. ¿Qué he sacado allí? Me rompo. Mami, tú me tienes loco. La manera en que te beso y te toco.